Amigos, he llegado hasta el puerto de Hilo y ahora me encuentro en plena reserva natural de Punta de Coles, con este paisaje maravilloso donde vamos a encontrar variedad de fauna costera como lobos marinos, aves guaneras y aves marinas como los pingüinos también, que nos van a mostrar toda la diversidad ecológica que tenemos en nuestra región, en esta provincia de Hilo y en nuestra región Moquegua, porque pertenece a nuestra región y debemos sentirnos orgullosísimos de toda esta maravilla que tenemos. Así que los invito a ver nuestra nota. Entrada Libre llegó a la provincia de Hilo para conocer una maravilla turística, Punta de Coles, que es una reserva natural que se encuentra a 4 kilómetros al sur de esta ciudad y cuenta con una importante población de fauna costera. Gracias a las coordinaciones con Dirce Tour Moquegua, tuvimos la oportunidad de realizar una caminata guiada a este lugar donde se pueden apreciar mamíferos marinos como lobos de mar, chuscos y finos aves guaneras. Estamos empezando nuestro recorrido aquí en esta reserva natural de Punta de Coles en el puerto de Hilo. Nos acompaña el guardaislas, el señor Barraza, y nos va a contar cómo empieza este recorrido. Bienvenido, señor Barraza, a nuestro espacio Entrada Libre. Cuéntenos cómo está, en qué parte ya del inicio del recorrido nos encontramos. Bueno, buenos días. Ahorita estamos en el ingreso de la colonia al recorrido de Punta Coles. Ajá. Esta colonia es la colonia más cercana que tenemos a la guaranía. Claro. Y por lo consiguiente está más acostumbrados a la presencia humana. Los lobitos que están. Los lobitos. Ajá. La colonia que estamos viendo ahorita es la colonia de lobos finos. Ajá. Como ustedes podrán apreciar, hay colonias de un promedio de 6 a 7 hembras por cada macho. Ya. Ya tenemos alrededor de todo el recorrido vamos a ver una colonia de 2.000 lobos finos, de 2.000 a 2.500 lobos finos que tenemos ahorita en la reserva de Coles. Los lobos de mar hicieron de las suyas en nuestro recorrido. Estos brillantes mamíferos, que pueden llegar a medir hasta 2 metros, son una especie en peligro de extinción, por ello la tarea de preservarlos es de todos. Señor Barraza, ahora estamos en otra parte de nuestro recorrido aquí en Punta de Coles, donde hemos podido apreciar a los pingüinos. Cuéntenos un poquito más. Bien, como ustedes podrán apreciar a los pingüinos, ahorita tenemos una colonia de más o menos aproximadamente 200 pingüinos. Ajá. La época de reproducción es en el mes de noviembre, todavía están en pleno cortejo. Algunos pingüinos recién están llegando, esperamos llegar a la colonia que tuvimos el año pasado de 500. Uh-huh. El gran problema que tenemos con los pingüinos es de que en la época de anidación solamente ponen dos huevos y por lo consiguiente lo crían tanto el padre como la madre y el pingüino no abandona sino más el nido. Y lamentablemente algunas personas que piensan que el pingüino es una mascota vienen a capturarlo y al ver que no sale tienden a matarlo o a esperar llevarse el pichón. Claro. Y poder tenerlo como mascota cuando ese es... No es una ave doméstica. No es una ave doméstica. Sí. Y es más, necesita otro tipo de tratados y cuando lo mezclan con las aves, pollo, gallinas, patos que uno puede tener en la casa, uh-huh. se enferman y mueren. Y mueren. Por eso que es también una especie en peligro de extinción. Y es nuestro pingüino. Es el pingüino de Humboldt. Ajá. ¿No? Entonces es nuestro y tenemos que cuidarlo. Y nace prácticamente de la corriente de Humboldt, que es del norte de Chile, toda la costa peruana, ajá. hasta el Ecuador. Claro. Ellos, los chilenos, tienen el pingüino de Magallanes, nosotros tenemos nuestro pingüino de Humboldt. Uh-huh. Ellos son los pingüinos de Humboldt. Y ahorita, bueno, todos están esperando la toma. Ajá.
y parece que comienza la admiración porque vemos en esa toma de allá, hay uno que está, que no abandona el mundo. Y usted nos ha contado que no abandonan por nada del mundo, les pueden estar haciendo cualquier cosa, pero ellos se quedan ahí. Se quedan ahí, y mucho más cuando ya tienen el pichón. Difícilmente, difícilmente abandonan el nido. El principal depredador de las aves guaneras y de los pingüinos son las gaviotas. La gaviota pone 3 huevos y los 3 pichones los logran. En la corriente del Niño, cuando hubo, afectó tremendamente las aves guaneras y los pingüinos, porque alejaron la comedura. Señor Barraza, nos estaba comentando acerca de la diferencia de lobos marinos que hay aquí en la reserva. Así es. Ajá. Hace poco hemos visto los lobos finos, que son los lobos más chicos y por el momento es de los que tenemos un promedio de 2.000 a 2.500. Ajá. Y ahora en esta parte tenemos lo que es los lobos chuscos, que son los más grandes, ¿no? Ya. Por lo general... Son de color amarillo también, ¿no? Amarillo, exactamente, y son los más grandes, los más voluminosos que tenemos ahorita. Ajá, ¿cuánto puede llegar a medir un lobo de mar? El lobo chusco tiene un promedio de 2 metros 80 centímetros. ¿2 metros? 2 metros 80 centímetros y un peso aproximado de 300 a 350 kilos el macho. ¿Ya? Ya, la hembra varía entre 1,80 m y 200 a 250 kilos. Siempre la hembra es más chico casi en la mayoría de las especies. Claro. Se cree que por instinto la loba, antes de parir, sabe ya qué tipo de cría va a tener, si es hembra o es macho. Ajá. Cuando es hembrita, lo pare normal en la colonia. Junto con todos. Junto con todos. Y cuando es machito, lo tiende a separar ante el peligro de que el macho padrillo los pueda eliminar. O sea, los papás, digamos, los matan ellos mismos, ¿por qué? Por miedo a la competencia, a la competencia futura, ¿no?, que pueda haber. Claro. ¿Es así? Ese es el detalle que está en observación, no hay nada científico comprobado, pero se ha dado el caso de cuando se ha visto que la madre ha parido lejos, resulta que es un machito. ¿Cómo sabe la hembra? Hemos llegado a uno de los puntos más bonitos y que más hermosa vista tienen aquí en la Reserva Punta de Coles. Exacto. Estamos en la zona del Faro. Esta es una zona de reproducción de aves guaneras, el guanay y el alcatraz y el piquero, que son las 3 aves guaneras más representativas que tenemos nosotros aquí en el Perú. Ajá. Cuéntenos acerca de esta especie de aves guaneras que muy pocos conocemos, que también aquí el producto del guano es muy importante en ello. Exacto. El ave más representativa que tenemos nosotros es el guanay. Ajá. El guanay, habrán visto, es un ave negra con pecho blanco. ¿Por qué es importante el guano? Porque es un guano natural, que es producido por las aves. Ajá.
Ajá. No hay otro elemento que no sea la naturaleza. Así las aves guaneras es una fábrica natural de guano. El pescado que consumen, el pescado que lo comen, lo digieren y elaboran un guano. Con esta vista maravillosa desde lo alto de este faro aquí en la Reserva Nacional Punta de Coles en el puerto de Hilo, yo me tengo que despedir de ustedes, pero antes hacer los agradecimientos especiales en primer lugar a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, y es por ello que nos acompaña también la licenciada Cintia, que nos va a dar unas pequeñas pautitas para cómo poder llegar a visitar este lugar. Bueno, invitamos a toda la población de la región Moquegua para que pueda visitar nuestra hermosa Reserva Nacional de Punta de Coles, y para ello pueden apersonarse a nuestras oficinas que quedan en la calle Ayacucho 1060. En Moquegua, ¿verdad? En Moquegua, en la ciudad de Moquegua, y ahí les podemos dar las pautas para que puedan poder ingresar y dar también el permiso correspondiente. Así es, muy bien. A todas las delegaciones, a los grupos de personas y turistas que quieran venir aquí, pues ya saben a dónde tienen que recurrir en la ciudad de Moquegua. Y también un agradecimiento a las personas de Cernam y a los guardaíslas que nos han guiado de una manera espectacular aquí en la Reserva Punta de Coles. Y yo me despido de la nota, pero seguimos con más en Entrada Libre. Hilo es una plataforma de desarrollo para el turismo interno y externo. Prueba de ello es este pequeño paraíso llamado Punta de Coles. Un recuerdo inolvidable, solo queda animarse a visitarlo.